Primero debemos tener esto, que es Granja Noé, para hacer toda nuestra receta. Después debemos echar la leche, de la marca que sea, debemos echar toda la leche a un tazón o lo que sea para calentarla después. Debemos echar 3 botes para que se cubra todo. 3 botes de leche de 1 litro de esta marca. Leche entera. Ahora, cuando tengamos toda la leche puesta, 3 botes de leche de la marca que os he puesto, pues bueno, debemos ver si la leche está caliente así, metiendo el dedo, y si el dedo si está muy caliente la leche, pues eso, que la debéis parar, la leche. Ahora debemos hacer lo mismo que está haciendo en la imagen, esto. Y ahora, cuando tengamos la leche caliente, debemos meterlo en cada uno de estos tazones. Y eso. Ahí. Y cuando la leche se caliente, pues metemos el dedo. Y echamos la leche que preparamos y la echamos aquí dentro. La leche que es de esta marca. Si no, no podríamos hacer la leche. Después hacemos así. Y después echamos la leche a esto, a los tazones. Después cerramos los botes durante 3 horas. Cerramos los botes solamente. Y se cierra los botes como lo estamos haciendo ahora, para que la temperatura no baje. 3 horas, durante 3 horas. Después de 3 horas, los botes se ponen en la nevera. Así se hace yogur casero.